Débora, apaga tu micrófono. Jesús, apaga tu micrófono. Vicky, lea, Vicky. Catabolismo de los CCC, de los CC. Los ¿Ese cuerpos qué cosa es? cetónicos, Cuerpo ah, cetónico, cuerpos ¿no? cetónicos, Ajá. sí. Los cuerpos cetónicos pueden ser utilizados como sustrato energético por el cerebro, el corazón y el músculo esquelético, y en pequeña medida por otros tejidos. Estos utilizan los cuerpos cetónicos metabolizándolos hasta el acetil-CoA. Eso es, gracias. Eso es lo que habíamos visto en el folleto. Habíamos leído lo que leo Marbelí, ¿verdad? Son creados por el cerebro, el corazón, el músculo y el esqueleto. Ok. Estamos hablando entonces de su utilización por metabolismo, ¿no? Y aquí tenemos que los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Nos habla que el acetil-CoA ingresa al ciclo de ácido cítrico, al ciclo de Krebs, cuando hay un déficit de oxaloacetato. Y eso hace llegar a la formación de cuerpos cetónicos. Que aquí están los cuerpos cetónicos, son tres, ¿no? Aquí están los nombres, recordemos. ¿Cuáles son? La acetona, que tiene tres carbonos, el acetato, que tiene cuatro, y el dolcibutirato, que tiene cuatro también. ¿Por qué la acetona tiene cuatro? Porque perdió uno. Si ustedes miran el folleto, la figura 431, ahí sale que el acetato se une a acetona y pierde CO2. Ahora bien, la producción de cuerpos cetónicos predomina ¿dónde? En el hígado. Pero los productos se distribuyen en todo el organismo por la sangre, ¿verdad? El pobre hígado lo produce, pero no lo puede ocupar porque funciona en la enzima, ya habíamos dicho, ¿verdad? Las células del músculo esquelético, corazón e incluso del cerebro, ellas se adaptan a utilizar acetato como combustible. ¿Qué promueve la cetogénesis o la fabricación de cuerpos cetónicos? ¿Qué promueve? Bueno, lo que lo estimula, digamos así, cuando hay barrera de glúcidos, cuando hay bajo nivel de glucosa, cuando hay una dieta cetogénica, los diabéticos, diabetes maltratada, inanición, ayuno, alta demanda de energía cuando hay ejercicio y consumo de alcohol, cuando la gente consume mucho alcohol, ¿ves? Muy bien. ¿Qué alteraciones pueden haber? Bueno, esa parte no está en el folleto, las alteraciones. Pero me gustaría que alguien me dé una mano con la lectura. Y ese alguien va a ser la Shailene Blandón. Shailene Blandón, lea, por favor, la presentación. ¿Blandón? ¿Blandón? Para que no salga Blandón aquí. Impone mensaje, nada. Leti, lea. Leti. Alteración del cuerpo cetónico. Leticia. Alteración de los cuerpos cetónicos. Se considera que los niveles del cuerpo cetónico alto en la orina, cuando superan los 15 miligramos, a partir de ahí, la sustención se convierte en patología. Ay, Dios mío, ¿cómo lee esa niña? ¿Está dormida vos? ¿No puede leer una presentación? Bueno, tenemos que los niveles de cuerpo cetónico alto en la orina es cuando supera los 15 miligramos por decilitro de sangre. Entonces, a partir de esa situación se puede convertir en patología, es decir, enfermedad. ¿En qué caso? Eso es habitual. En la diabetes tipo 1 o durante una crisis de hipoglucemia, es decir, niveles bajos de azúcar en la sangre o en individuos alcohólicos, ¿verdad? Ese estado, cuando el cuerpo cetónico
aumentan su cantidad, se llama cetoacidosis. Y se soluciona en un principio y da una dosis de glucosa para frenar la producción de cuerpos cetónicos. Ocurre en niveles elevados de cuerpos cetónicos en la sangre. Ahora, dos de estos cuerpos cetónicos, son tres, dos de ellos son ácido fuerte y disminuyen el pH de la sangre, es decir, provocan que la sangre quede ácida. Y si esa acidosis no se remedia, puede producir coma y muerte. Y el otro cuerpo cetónico es la cetona, ese es menos peligroso, digamos así, porque es más volátil y se elimina la aspiración, el aliento, cuando uno respira. Ok. Entonces, ahora vamos con, ese era lo nuevo, ¿verdad? El cuerpo cetónico. Ahora vamos con el colesterol, que ya había, ese como repaso, ya había hablado del colesterol, ¿verdad? Aquí vamos rápido a esta presentación. No se dice metabolismo del colesterol. Esa CHO es colesterol, ¿eh? No quiero que nadie me lea eso. Colesterol de la dieta, la biosíntesis del colesterol, la regulación, metabolismo, los esteres de colesterol. Ok. Entonces, aquí me lo vale Chailing. Aquí estoy. Hasta ahorita estás llegando. Tres No, veces, Chailing. ya estaba aquí. Lo que pasa es que cuando me conecté el audio no me daba. El audio, su audio, pues. Lea la presentación, pues. Ya voy. El colesterol es una molécula indispensable para la vida. Desempeña funciones, espérame, ya voy, estructurales y metabólicas que son vitales para el ser humano. Se encuentra anclado estratégicamente en las membranas de cada célula, donde modula la fluidez, permeabilidad y, en consecuencia, su función. El colesterol está presente por los tejidos y el plasma, sea como colesterol libre o combinado con un ácido graso de la cadena larga, como colesteril ester, la forma de almacenamiento. En el plasma, ambas formas se transportan en lipoproteínas. El colesterol es un lípido anfipático y, como tal, es un componente estructural esencial de las membranas. Y de la capa externa de las lipoproteínas plasmáticas, se sintetiza en muchos tejidos a partir de la acetil-CoA y es el precursor de todos los otros esteroides en el organismo, incluso corticosteroides, hormonas sexuales, ácidos biliares y vitamina D. Su principal función, ¿Cuál perdón, función? su principal participación en procesos patológicos es como un factor en la génesis de aterosclerosis de arterias vitales, lo que da por resultado enfermedad cerebrovascular, coronaria y vascular periférica. Gracias, Eileen. Ok, mire, eso no está hablando de la importancia del colesterol. Eso habíamos visto, ¿verdad? Entonces tenemos que él tiene función estructural, vital para el ser humano, de modo que está en la célula, ¿verdad? En la membrana plasmática. También está presente en la sangre, tejidos y el plasma de sangre, como colesterol libre, y ahí se puede almacenar. Pero en ambos casos, lo que le transportan son las lipoproteínas, recuerda, hay LDL y HDL, lipoproteína de baja densidad y de alta densidad, vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero también recordemos, ya habíamos visto la semana pasada, son precursores de las vitaminas, de la vitamina D, de ácido biliar y de hormonas de esteroides, y tiene mucha función importante. Ok, por eso es importante el colesterol. Las funciones del colesterol, pues aquí está claro, ¿verdad? Es imprescindible para el medio de funciones. La primera es estructural, ya habíamos visto que es el componente de la célula, etcétera, la membrana plasmática celular. El segundo, el precursor de la vitamina D, que la vitamina D a su vez es esencial para el término del calcio. El tercero, el precursor de la hormona sexual. Habíamos visto también eso, progesterona, estrógeno y testosterona. Cuarto, precursor de hormona del cortisteroides, cortisol y aldosterona. Y el precursor de sales biliares. Y los sales biliares a su vez son esenciales en la absorción de nutrientes de origen lipídico y también para excretar el colesterol corporal. Y son precursores de bases de lípidos. Ok. De la dieta, colesterol de la dieta. Recordemos que el colesterol presente en nuestro organismo se obtiene por dos fuentes. Dos fuentes. El de la dieta se llama colesterol exógeno. Estamos viendo. Y la síntesis endógena. ¿Qué endógena?
El que el cuerpo fabrica. Es decir, nuestro cuerpo biosintetiza colesterol, aunque tú no comes de la dieta, ¿verdad? Y prácticamente todos los tejidos que contienen células nucleares son capaces de sintetizar colesterol. Ok. La absorción se da en tejidos delgados, ¿verdad? Siendo la principal vía de entrada del colesterol en nuestro cuerpo. ¿Qué factores pueden influenciar la absorción de colesterol? Bueno, la edad. Mientras uno más viejo está, ¿verdad? Más rápido, metaboliza, mejor dicho, más difícil es degradar el colesterol y se acumula en el cuerpo. La cantidad de colesterol, la composición de los ácidos biliares, los factores dietéticos y genéticos, ¿ves? La genética y también la densidad bacteriana que existe en la flora. Ok, ahí tenemos. Muy bien. Absorción del colesterol es un proceso complejo que se da por tres fases: la intraluminal, solubilización micelar, la mucosa en la membrana apical para absorción del enterocito y la intracelular. Ok. ¿Cuáles son los destinos del colesterol? Destinos, es decir, ¿hasta dónde va? Fíjense ese gráfico aquí. Dice dieta, la flecha que entra, y sin endógeno. Eso es lo que entra, ¿verdad? Aproximadamente 1 gramo por kilo al día. Ok. Ok. Ahora, el colesterol total, ¿en qué se ocupa? Bueno, puede perder por la piel otro tracto gastrointestinal o transformado en sales biliares. Ok. ¿Cómo se da la biosíntesis del colesterol? Aquí este proceso quiero que me lo lea. Vamos a ver. ¿Quién? La Estibaliz. ¿Puedes leer, Estibaliz? ¿Tiene audio? Sí, Dale, acá pues. estoy. Dale, dale, Estibaliz. Por favor. Bueno, la síntesis de CHO es regulada por la HMG-CoAR, cuya actividad es controlada por el flujo del colesterol intestinal hacia el hígado. La acetil-CoA proporciona todos los átomos de carbono para la síntesis del colesterol, la cual puede dividirse en 5 etapas. 1. Síntesis de mevalonato, un compuesto de 6C a partir de acetil-CoA. Formación de unidades isoprenoides por pérdida de CoA2 del mevalonato. Condensación de 6 unidades isoprenoides para formar el intermediario escualeno. Cierre del escualeno para la formación cíclica del esteroide precursor conocido como lanosterol. El colesterol se forma del lanosterol después de varios pasos posteriores que incluyen la pérdida de 3 grupos metilo. Gracias, gracias, señorita Tibaliz. Vea, la síntesis de colesterol, como es un proceso completo, aquí te he resumido, ¿verdad? Es regulada la enzima hidroximetilglutarato-CoA. Entonces, eso tiene que ver que tiene con el hígado, ¿no? Entonces, el acetil-CoA es el que proporciona el carbono. Eso habíamos visto la semana pasada. Es decir, comienza con el acetil-CoA, que va a proporcionar los carbonos. Una pregunta, a ver si se acuerdan. ¿Cuántos átomos de carbono tiene el colesterol? ¿Cuánto carbono tiene? ¿Quién sabe? 27. Esos 27. carbonos, o esa formación se divide en 5 etapas. Primero se forma un producto intermedio, se llama mevalonato, que tiene 6 carbonos, viene de acetil-CoA. Después se forma otro intermedio, que es el ciclopenoide, por pérdida de dióxido de carbono del mevalonato. Después, ese mevalonato que perdió 6 carbonos, que ahora se llama isoprenoide, 6 unidades de ella se une. ¿Ves? Escuchen bien. El mevalonato tenía 6 carbonos. Pierde uno, formó el. Usted me va a contestar, ponga atención a las cifras. El mevalonato tiene 6 carbonos. Pierde un carbono, forma el isoprenoide. Por lo tanto, el isoprenoide tiene 5. Y aquí dice que se unen 6 unidades de carbono, o mejor dicho, 6 unidades de isoprenoide, y cada uno tiene 5. ¿6 por 5? ¿Cuánto carbono estamos hablando?
¿Cuánto? 30. 30. Y habían 30. el colesterol tiene cuánto carbono. 27. Entonces, miren el punto 5, que se pierde tres grupos metilo y cada grupo metilo tiene un carbono, es decir, se pierden tres carbonos. Estamos viendo. Esa es la formación de la biosíntesis del colesterol. Bueno, continuando con esto, esas reacciones pueden agruparse de la siguiente manera. Aquí, eso es importante. Tres moléculas de acetil-CoA se combinan entre sí formando mevalonato. Oiga eso. Tres de acetil-CoA forman mevalonato. A su vez, el mevalonato se va, perdón, a ensamblar en un punto 3 en seis moléculas de isopentilpirofosfato para formar escualeno. Y ese escualeno es el que va a ciclar, es decir, formar el ciclo para formar el anesterol. El anesterol es el precursor del colesterol. Aquí está resumido, ¿verdad? Ese esquema. Bueno, eso ustedes van a ver, ese esquema. Como todos los procesos bioquímicos, metabólicos, ay, ¿qué hice yo? Como todos los procesos metabólicos, hay que regular, ¿verdad? Entonces, dice ahí que la regulación, si es que ninguno tiene la cámara, ni puedo ver las caras. Vamos a ver si ahora puede leer la Leti, si se despertó. Leti, lea la regulación de la síntesis. Leticia. Está dormida, la voy a sacar. Leticia. No, hombre, está dormida. Adiós, Leticia, la saqué. Entonces, ¿qué nos va a ayudar ahorita con la lectura? Adriana Michelle, por favor. Adriana Michelle. Adriana Michelle. No te escucho nada, Adriana. Bueno, ahí deja. Parece que tenés problemas de comunicación. Ok. No te escucho, pero bueno, sé que estás ahí porque mandaste el mensajito. Tranquila, debe ser con problemas de comunicación, no hay problema. Alison. Regulación de la síntesis. El HCHO proviene tanto ¡Qué del hielo. barbaridad! Uy, ¿y ese CHO qué cosa es? ¿Cuántas veces tengo que hablar? Sí, se me olvidó. Ácido graso. ¡Ay, señor! Dios mío, deme paciencia. ¿De qué estamos hablando? ¿Regulación de síntesis de qué? ¿De qué cosa? ¿Alison? ¿Síntesis de qué? ¿Ah? ¿Todo lo que hablamos de qué habla? Mira, ¿todo eso de qué? ¿De qué habla? ¿Qué estamos hablando? ¿Ah? Díganle, muchachos, ¿qué es? Díganle, ¿quién le dice ahí? ¿Qué es? Regulación de la síntesis ¿De síntesis de qué? del colesterol, es que se me olvidó. Ay, O sea, señor. yo estoy poniendo atención, pero se me olvidó. Bueno, pues, ok. Que no se te olvide. Sí, Siga, pues. sí. Entonces, el colesterol proviene tanto de la dieta como de la síntesis de NOVO a partir del acetil-CoA biosíntesis que tiene lugar preferentemente en el hígado y en menor medida en el intestino. El organismo de un adulto sano con una ingesta de colesterol baja sintetiza diariamente alrededor de 800 miligramos de colesterol. La regulación de la síntesis de colesterol depende de la actividad de la enzima alostérica que cataliza la síntesis de mevalonato. Esto es la 3-hidroxi-5-metilglutaril-CoA reductasa. HMG-CoA reductasa. Ok, entonces, en este caso, tenemos que el colesterol, tanto el que viene de la dieta como el sintetizado por el organismo, su fuente principal es la acetil-CoA. De ahí que tiene que ver mucho con la regulación de la molécula de acetil-CoA que este da el hígado y en menor proporción el intestino. Ok, ¿cuál es la enzima fundamental aquí? La hidroxmetil-CoA reductasa, HMG-CoA reductasa. Debe aprender bien ese término, ¿verdad? Ok. Estos datos deben aprender. Oiga esto.
La concentración actualmente aceptada como normal del colesterol en el plasma sanguíneo, que es la colesteroluremia, ¿verdad? La colesterolemia, el nivel de colesterol. En una persona sana es de 150 a 200 miligramos por 100 ml. Es decir, si tu colesterol está hasta 200, se considera el valor normal. Cuando esa concentración aumenta, se habla de una hipercolesterolemia, colesterol alto, hiper el alto, ¿verdad? Entonces, como el colesterol es insoluble en el agua, el plasmático solo puede existir en forma de complejo macromolecular, que son las famosas lipoproteínas, que es el LDL y el VLDL, ¿verdad? Que tiene la capacidad de fijar y transportar colesterol. ¿Estamos claros, verdad? Ok. Entonces, aquí tenemos, dentro de las alteraciones, que actualmente se reconoce ampliamente el papel causal del colesterol presente en la lipoproteína de baja densidad. Esa es lipoproteína de baja densidad, LDL, es el causante de las aterosclerosis. Por eso en la literatura médica se le conocen como colesterol malo. Ahí está. Ya habíamos hablado de esta clase pasada. Y por encima de los valores recomendados, incrementa el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, sobre todo de infarto de miocardio. Ya, un infarto, pues. Ahora, de manera interesante, dice aquí, el colesterol presente en lipoproteínas de alta densidad, el HDL, él tiene un rol protector, ¿ves? Y entonces se conoce como colesterol bueno. ¿Se acuerda que habíamos dicho, aunque aquí no está en la presentación, se acuerda que habíamos dicho que el colesterol bueno, el HDL, barre el colesterol antiguo, lo lleva al hígado para ser metabolizado y excretado por la vía biliar? Entonces se considera colesterol bueno, es decir, no permite el acúmulo de colesterol en la sangre. Pero sí, entonces aquí tenemos que el colesterol tiene un impacto dual sobre la fisiopatología de la aterosclerosis. Y eso, pues, puede provocar daños cardiovasculares. Ok. Entonces, aquí son los niveles que ustedes deben conocer. A ver, escuchen aquí. Clínicamente, los niveles de colesterol plasmático, ¿verdad? En todas las clases de proteínas. Colesterol por debajo de 200 miligramos por decilitro es la concentración deseada para toda la población. Es decir, ello está relacionado con un bajo riesgo de enfermedad cardiovascular. Entre 200 y 239 hay un riesgo intermedio. ¿Para qué? Para enfermedad cardiovascular, sobre todo en personas que ya tienen factores de riesgo, como un diabético, por ejemplo. Pero cuando ese colesterol está arriba de 240, ¿verdad? Es una hipercolesterolemia, ¿verdad? Ese es un alto riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. Y ahí se recomienda inmediatamente cambiar estilo de vida, sobre todo en lo concernente a la dieta y al ejercicio físico. Es decir, tener una vida no sedentaria, ejercitar y comer sanamente. Eso se recomienda cuando tú con el nivel de colesterol está arriba de 240, ¿verdad? A ver, y aquí recordando los fármacos, ¿cuál es el fármaco que se recomienda para el colesterol? Miramos la semana pasada. ¿Cuál es el fármaco para Simvastatina, la simvastatina? simvastatina. Correcto, muy bien, Normelit. Ok. Después tenemos las alteraciones, ¿verdad? Ahí tenemos que en personas con riesgo cardiovascular alto, ¿verdad? Personas que tienen más del 20% de sufrir un evento cardiovascular mayor o letal en un periodo de 10 años. Tales pacientes son personas que previamente han tenido eventos cardiovascular. Entonces, a esas personas se recomienda mantener un colesterol menor a 100. Si bien es cierto que el promedio, o mejor dicho, es aceptado un colesterol de 100 a 200, debajo de 200 es nivel aceptado, pero a una persona que ha tenido eventos cardiovasculares, que ha sufrido dos partes, a ellos se recomienda mantener menor a 100. ¿Ves? Ok. Entonces, aquí tenemos lo que habíamos visto recapitulando. Colesterol por debajo de 200 miligramos, bajo riesgo, entre 200 y 300 riesgo intermedio, y más de 300, alto riesgo, ¿verdad? Aquí en esa imagen tenemos una, miraron, LDL, que es el colesterol malo, el diablo, estamos viendo aquí los cachos del diablo, y el HDL, que es el colesterol bueno, ahí un angelito. Ok, esos son los valores de colesterol, ¿verdad? Este cuadro está un poco movido, esos son los valores del colesterol. Ok. Entonces, aquí tenemos el colesterol HDL y LDL, esa cuadra completa. Pero fijémonos en el colesterol total, aquí abajo. El valor ideal
es 200, menor a 200, por decir de sangre, ¿verdad? Y entonces, entre 200, más allá de 200, es el nivel alto, ¿verdad? Ese no, el colesterol total. Este cuadro hay que componer. Ok. Ahora bien, vamos a ir cerrando. Ahí tenemos preguntas de autoestudio. Esas preguntas, muchachos, aparecen en el documento, pero yo les voy a poner también un documento aparte para que ustedes puedan tener toda la información. Es decir, en este caso, esas preguntas son las que vamos a contestar para el acumulado, los últimos 10 puntos, la otra semana el examen. ¿Quieren virtual o presencial el examen? Porque yo puedo mandar a alguien que me sustituya a aplicar el examen presencial. ¿Qué dice? Dice que es presencial, pero si tengo ¿Eh? que ir al virtual, no pasa nada. Ahí voy a mandar a alguien que me sustituya. ¿Qué les parece? Virtual, lo No, quiero mejor. ver a usted. Bueno, Mejor entonces. lo hace virtual. Entonces, ya pues. Entonces, escuchemos. ¿Tienen esas preguntas? Algunas ya habíamos, se repite, pero es bueno que la verdad, esas 9 preguntas. Vamos a contestar. Hay un documento ahí donde aparece taller. Vamos a contestar y vamos a subir. Tiene una semana. Pero aquí al final aparece un link para un video. ¿Lo están viendo? Si usted pincha ahí, usted va directo. ¿Aló? Si usted pincha ahí, va directo al video. No sé si lo estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Está negra la pantalla. Espérate, vamos a dejar de compartir. Espérate. Ya sé que. ¿Quién sabe qué toqué? Espérenme, espérenme. Ya sé que, espérenme. Es que lo que pasa el video es este, está en YouTube y he pensado para subirlo así en vivo, ¿verdad? Vamos a ver si se puede. Me avisa si están viendo algo. ¿Están viendo el video? Mira el video. No, No, la no, pregunta está está en la el guía. fin. Ah, bueno, es que no se puede compartir en vivo. Ok, está bien. Bueno, no pude. Ok, ese video, chicos, ustedes lo van a descargar. Vamos a ver, tiene como 20 minutos, ¿verdad? Es interesante, vamos a ver. Y con base en el video, después de observar el video, ustedes van a hacer un ensayo. ¿Me explico? Un ensayo sobre lo que miraron. Recuerden las partes del ensayo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Introducción, desarrollo y conclusión. Introducción. Introducción, desarrollo y conclusiones. Por lo menos una página para la introducción, 2 a 3 páginas para el desarrollo y una página para las conclusiones. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que por lo Cinco menos es páginas. por la parte mínima, ¿oyeron? Usted va a hacer un documento de Word y lo va a subir el espacio que está habilitado. ¿Estamos claros? Ese informe, ese, perdón, ese ensayo, para poder hacer, obviamente, tú tienes que observar el video. Pero sumado al video está la diapositiva que le subí, esta clase como la clase pasada, para que ustedes lo hagan. Esta tarea es para el martes siguiente, ¿verdad? ¿Cómo dice este? Esta tarea es para el martes siguiente. Sí, esta tarea, ver, Okay. ustedes tienen una tarea ahí que está pendiente ser 17, ¿verdad? Tranquilos. Sí. Esta tarea se va a habilitar hoy, pero va a estar una semana. Esta tarea va a cerrar el martes, que el miércoles era clase. Entonces, esta tarea va a cerrar el próximo martes, que sería ¿qué fecha? O sea, es que para el 21. ¿Estamos claros? 21. Ok, para el Sí. 21. Entonces, el documento con las preguntas, ¿verdad? Que van a contestar, el documento ahí de las preguntas del autoestudio, favor en presentación de PDF, ¿oyeron? Es mejor en PDF. Y también
el ensayo cuando lo hago, lo redacto y me lo mando en PDF, es más fácil descargar para revisarlo. ¿Estamos claros? Es que cuando es un documento de Word así cuesta más abrirlo, mientras que en PDF es más rápido la revisión. ¿Estamos claros? Está bien, pero bueno, pregunta. La otra ¿Perdón? semana, no, que le iba haciendo pregunta que si la otra semana íbamos a quedar virtual o va a avisar en el transcurso de la semana, porque también tenemos examen. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿No te entendí? ¿Otra vez? Es que la otra semana es presencial, entonces lo que quería preguntarle era que si va a avisar en el transcurso de la semana Chailing, que iba a hacer. Chailing, Chailing, yo ya les avisé. No, por el examen le digo. Yo ya les dije, yo estoy Haga de subsidio. virtual. Estivali, cállate. Yo estoy de subsidio. Entonces, la otra semana, aunque es presencial, yo voy a dar Claro. virtual. El examen lo Oh, ya pusieron estoy presencial. claro de eso, pero lo que le Ah. iba a preguntar era del examen, o sea, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Para cuándo está el examen? La otra semana. Y lo Ahora pusieron estamos en presencial. colegio. Pero es que habían Sí. cambiado el calendario. Bueno, entonces yo mando a alguien que me sustituye solo para aplicar el examen. ¿Les parece? Está bien. Qué bueno eso. ¿O quieren que cambie el examen a virtualidad? Sí, Sí, virtual. Hágalo virtual. ¿ves? Para copiarse, ¿verdad? Bueno, yo voy a ver bien esto, voy a analizar, pues. Después les aviso. Ya estaría avisando por el grupo. Si el examen lo habilito virtual o se puede. Voy a ponerme de acuerdo con las autoridades. Si habilito. Porque yo tengo entendido que la doctora esta ya es coordinadora de medicina, ¿verdad? Según No, no, profe, no han dicho ¿ah? nada. Según no, porque de hecho yo pregunté la semana pasada y me dijo la doctora Sánchez, no, no hay, dice, pero yo me estoy haciendo cargo por el momento. Pero es que hay una doctora, una blanquita, no sé cómo se llama. Ella mandó. Ella es No la importa. Sánchez, le digo. Ay, ¿qué dijo ella? Pues dijo que ella no es la coordinadora, pero ella está asumiendo la responsabilidad. Bueno, entonces ella quedó de cambiar ahí. Voy a hablar con ella para ver cómo queda, si queda virtual o presencial. Dale, pues chicos, vamos a quedar hasta aquí. Hagan las tareas y sobre el examen yo estaré informando el grupo de WhatsApp. ¿Estamos claros? Está bien. Está Ustedes bien. vayan estudiando, vayan estudiando. Se cuidan. Nos vemos si Dios quiere el próximo miércoles, sea virtual, presencial, no importa. Se cuidan. Adiós. Vayan a estudiar. Bye. Bye. Bye.